dejamos a nuestros amigos televidentes con el más reciente balance de los votos escrutados. Lo vamos a ver a través de un gráfico. El más reciente balance, les decía, de estas elecciones presidenciales en Guatemala. Así quedan los resultados. Pasan a segunda vuelta los candidatos Otto Perez Molina con el 35,99% de los votos y Manuel Baldizon con un 23,53% de apoyo. La segunda vuelta, recordemos que se va a realizar el próximo 6 de noviembre.